when you love yourself, you you can give love to the others, mm -hmm. and and you tra transmit us. Yeah, transmites belleza, cosas you radiate positivas. beauty. So we have a surprise for you. you do? We have, yes. yeah. So, eh, mi, mi amor, you tell Yeah. So officially, um, after we received this gift, we yeah. decided that the name of our baby is actually going to be Jimmy. <inaudible> Muchachos, aprender inglés significa también aprender como el acento que ellos hacen. No es que no nos sintamos orgullosos de nuestro acento latino, claro que sí. Pero cuando aprendemos italiano, cuando aprendemos portugués, cuando aprendemos alemán, tenemos que tratar de imitar un poco la manera que ellos hacen. Por ejemplo, en español las preguntas tienden a ir hacia abajo. Eh, ¿Tú vas a ir a la fiesta? Mientras que en inglés tienden a ir hacia arriba. ¿Are you going to go to the party? Entonces yo no puedo decir, ¿Are you going to go to the party? Como si sonara en mi caso como de Medellín. No, tenemos que sonar como ellos y por eso trabajamos día a día. Un abrazo.